Buenas noches. Ayer o antes de ayer, el Jurado Nacional de Elecciones anunció o comunicó que le daría su credencial de gobernador regional a Gregorio Santos para que reasuma esa función en Cajamarca. Y bueno, lo que uno se pregunta es, una persona que está siendo acusada por la Fiscalía de haberse sustraído 800.000 soles, cuando menos, de las arcas fiscales de la región a través de obras y connivencia con empresarios amigos, etcétera, ¿es prudente acaso devolverle la función de manejo de una región? Es preocupante, ¿no? Si ya lo hizo una vez, podría hacerlo otra vez. Bueno, estamos ahora con Mauricio Mulder porque hay una serie de temas sobre los cuales queremos conversar con él. Vamos a estar después con Patricia Donaire, que es coordinadora del grupo de trabajo para la reforma electoral o la reforma política de la Comisión de Constitución. Vamos a ver qué planes tienen. Hoy día han recibido a los jefes de los organismos electorales para conocer su punto de vista sobre el tema. Y luego vamos a estar con el rector de la Universidad Nacional, Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, el señor Jorge Luis Maicelo Quintana, porque esta universidad prácticamente sin canon está haciendo investigación muy interesante. ¿Cómo así esta universidad que no tiene canon para investigación hace investigación y en cambio muchas universidades públicas que tienen un abundante canon para investigación no hacen nada de investigación y los dineros están ahí reposando? Bueno, vamos de frente a la entrevista con Mauricio Mulde. Mauricio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, el tema inmediato es el de las facultades extraordinarias que mañana va a solicitar el Ejecutivo. Anunciado que mañana se envía un proyecto de ley, es un proyecto de ley que se envía, ¿no? No es que mañana va a ir el presidente del Consejo de Ministros a sustentar el pedido de facultades, o sí. ¿Cuál es el procedimiento exactamente? Lo que se nos ha dicho es que va a sustentar el presupuesto, y sí, que en el debate del presupuesto él va ahí a solicitar facultades y va a llevar un proyecto de facultades, pero no los proyectos que van a convertirse en decretos legislativos. Ah, no, bueno, eso es lo que tienen que hacer todavía, pues. Pero la idea era que para estas alturas ya tuvieran por lo menos los temas y cuáles son las intenciones que van a hacer. Han habido declaraciones, sí, pero no ha habido, digamos, detalles. Y la mayoría de los miembros del Congreso hemos expresado que consideramos que los detalles son importantes para no estar firmando cheques en blanco. Lo hemos dicho durante todo este mes y entonces eso ha debido impulsar al gobierno a que sean un poquito más escrupulosos en traer más detalles. Ojalá, no sabemos, porque eso sucede mañana, ¿no? Pero si traen detalles y dicen exactamente lo que van a hacer, puede haber una discusión interesante que pueda llevar a las facultades, pero bueno, me imagino que van a llevar detalles porque ha dicho que los ministros van a ir a las comisiones a explicar por qué están pidiendo las facultades para esos temas. Es decir, no es que van a solicitar simplemente, van a ir a explicar por qué. Eso está bien, tienen que ir y tienen que explicar y convencer. Esa es la política, persuadir, y entonces uno puede ya en ese momento otorgar las facultades. El tema de la reducción del IGB, yo pienso que ahí quizá no haya un consenso, no he encontrado de parte de ninguna bancada, incluida la bancada oficialista, donde hay algunas preguntas, el hecho de que eso pueda ser inmediato, beneficioso, urgente, etcétera, y entonces más bien incluso declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski que dice que este tema ya lo iba a dejar, lo iba a analizar a partir de enero, pero después se convirtió otra vez en un proyecto necesario, y entonces todas esas confusiones creo que están llevando a que en ese tema sí parece que no vaya a haber ningún consenso, y efectivamente si no nos demuestran que eso es un tema absolutamente capital, urgente, necesario, inmediato, no veo cómo pueda haber. Parece más bien a haberse enredado en ese tema, ¿no? Haberse metido en camisa de once varas, porque con tal de mantener la idea de bajar un punto del IGB, que es una buena idea, pero quizás en otro momento, no en un momento como este, están para compensar eso subiendo, volviendo a subir un impuesto de la renta que ya había sido reducido. Entonces, estas subidas y bajadas no son buenas, pues desde el punto de vista de la estabilidad tributaria y todo lo demás. En fin, están haciendo, apelando a una serie de medidas compensatorias que todo es innecesario. Y que da la impresión que están ensayando, están improvisando, no saben muy bien cómo hacer las cosas, entonces no la tienen tan clara. Ellos no tienen cómo asegurar que la reducción del 1% del IGB vaya a convertirse en más dinero para el bolsillo de los peruanos, como dijo Pedro Pablo Kuczynski, es decir, que vaya a producirse una baja de precios. Eso no tienen cómo asegurar del 1%
5% es imposible. Con la informalidad que hay en nuestro país es peor aún. Y si es una medida para atacar la informalidad, tendría que estar acompañada de un paquete mucho más completo, donde tenga que haber el tema de la tramitología, del cual tú has escrito varias veces, el tema laboral, o sea, distintos temas que tendrían que estar en ese paquete, ¿no? ¿Tendría sentido que soliciten facultades para la reforma laboral o para, digamos, de alguna manera enfocar una legislación laboral más inclusiva? Yo creo que puede ser, sí. Yo creo que es una discusión interesante. Esa en la Comisión de Trabajo se va a anunciar. Pero creo, te reitero, que debería venir con un paquete más amplio. ¿Qué hacemos reduciendo, digamos, o estableciendo un régimen especial en el ámbito laboral si todo el tema de tramitología, el tema SUNAT, el tema tributario, carga a las empresas a veces mucho más que el propio tema laboral y eso no lo tocas? Bueno, y al revés también. ¿Qué haces haciendo otra? Todo es un paquete. Todo es un paquete. Es un paquete. Pues, o sea, tú no puedes solamente maquillar una parte y la otra parte maquillar. Pero lo interesante es que sea abordable el tema laboral, que hasta ahora ha sido una suerte de tabú, ¿no? Es bien complicado, porque además hay reacciones y hay también presiones y sin duda hay convenios firmados con OIT, etcétera. Pero yo dentro de los convenios no excluyen, no están dentro de los convenios. Lo que pasa es que a veces hay algunos que quieren ir más allá. Pero yo me refiero, por ejemplo, a que así como se habla de la reforma laboral, deberíamos hablar de una reforma tributaria. O sea, la SUNAT no puede seguir siendo Eso lo van a plantear, supongo. Ojalá, yo no he escuchado de nada nuevo. Si sigue siendo el mismo jefe de la SUNAT del gobierno anterior, ni siquiera han cambiado a uno nuevo, un cuadro nuevo, una persona que venga con ideas nuevas, están con los mismos burócratas de siempre, que además es un funcionario de carrera, está bien, pero eso demuestra que no tenían a nadie para el tema tributario y nadie con ideas nuevas. Entonces da la impresión de que la SUNAT va a seguir siendo pues esa entidad que parece la CSS nazis, que lo único que hacen es perseguir y ejecutar, ¿no? Bueno, están hablando de una SUNAT más amigable, de suprimir las boletas y que todo sea factura, en fin, no sé, una serie de previas, pero vamos a ver. Vamos a ver que no han vuelto a repetir el tema. Torne dijo, incluso aquí en tu programa, que iban a eliminar las boletas y que con DNI. Y ya pasó un mes y medio y ya no se ha vuelto a hablar del tema, ni siquiera lo ha insistido. Entonces, da la impresión de que están improvisando, ¿no? Sí, pues tendría que... Ese es un tema vital, absolutamente fundamental, ¿no? Porque si no puedes descontar lo que le compras a un pequeño, ese pequeño queda marginado de la economía. Si no lo puedes usar como IGB, en fin... Exactamente. Lo que ocurre con el pequeño es que con todo ese tipo de trabas, lo empujas a la informalidad, lo convierte en un informal, entonces, y se convierte en un enemigo del Estado, porque siente que, además, y eso que solamente estamos hablando del tema tributario, súmale toda la tramitología en registro público, súmale todo lo que es municipalidades, que son también tienen la concepción burocrática de sacarle plata a como dé lugar al ciudadano, a lo que fuera. Entonces, y el ciudadano se siente pues que está jaloneado por un Estado que no le sirve, se convierte en enemigo del Estado. El tema de las municipalidades es muy serio, ¿no? Ahí no sé qué se puede hacer, como son poderes autónomos en teoría. Bueno, yo creo que ahí hay un cambio constitucional importante que debería ser que las ordenanzas municipales no tengan fuerza de ley. Eso no se puede plantear, habría que plantearlo. Pero claro que sí, ya es un tema que se discutió en el Congreso anterior y ahora hay que revitalizarlo de nuevo. Yo no estoy en la Comisión de Constitución, pero es un tema que está ahí y que tengan la fuerza que corresponde nada más a la ordenanza que está, pero no fuerza de ley, que ni siquiera se pueda modificar con leyes y que no puedan estar bajo el amparo de sentencias del Tribunal Constitucional o cosas así, ¿no? De acuerdo, se lo voy a preguntar ahora a Patricia Donaire, que viene después de Mauricio Mulder. El tema de las comisiones investigadoras, de las investigaciones del gobierno anterior, ¿tú has sostenido que habría que conformar una especie de primera comisión encargada de indagar sobre todos los temas que ya son conocidos, las adquisiciones de las compras militares, la línea 2 del metro, el gasoducto, la refinería Talara, etcétera? Pero eso, ¿no es acaso reeditar la mala experiencia de la mega comisión investigadora del gobierno anterior, que agotó energías del Congreso, que destruyó a todos, que en fin, fue una guerra pírrica de las cuales ustedes son víctimas y al mismo tiempo victimarios? Entonces, porque desapareció el Partido Nacionalista y casi desaparece el Partido Aprista. Claro. Entonces, ¿tiene sentido volver? Claro, ahora no, está... No tiene sentido. Nosotros no estamos proponiendo una mega comisión. La mega comisión decía, vamos a investigar a Alan García. Y se empezaron a buscar todo lo que se les ocurrió, e incluso se les iba ocurriendo cosas cuando ya estaban a mitad de trabajo, ¿no? Hay que agregarle este otro tema. Hicieron 9 informes.
es, duró 5 años, 5 años toda la comisión. Nosotros estamos proponiendo comisiones. Hablando, aquí estamos hablando ya por lo menos de 5 temas de los que tú has enumerado. Sí. Ya estamos cerca de una mini mega comisión. Digamos, una comisión que vea. No, en realidad son 3. Incluso ya se conversó con otras fuerzas. Sería línea 2 del tren, sería gasoducto y Talara. Hasta ahí nomás. O sea, que se explique la pertinencia de las decisiones políticas que se han tomado alrededor de cada una de estas obras, que tienen serios cuestionamientos, ya no de nosotros como oposición que éramos, sino de la propia Contraloría. Y el tema de Talara, hay ríos de tinta que han hablado de la pertinencia de ese tema de Talara, en el cual la señora Nadine Heredia incluso tuvo una participación activa, pero en los demás temas, en el de gasoducto y en el de el tren, ya hay imputaciones que tienen que ser esclarecidas. Bueno, pero estas imputaciones del Contralor son hechas aparentemente para conseguir el favor de los congresistas, ¿no? Para que no lo saquen. No, sobre todo en el caso de la línea 2, ¿no? No estoy hablando de los patrulleros, otros casos en los que creo que sí tiene razón, pero el caso de la línea 2 es acusar casi penalmente o civilmente a 22 funcionarios de Proinversión por no haber cobrado una multa de $300,000 que no era necesaria según la ley, misma ley, por no, porque los ingenieros extranjeros no estaban inscritos en el Colegio de Ingenieros, es decir, ha aterrado a todo el mundo y aquí la parálisis de las obras se van a mantener. Ya, bueno, entonces en ese caso también tendríamos que modificar las normas porque la Contraloría está obligada a hacer ese tipo de sanciones. Pero, por ejemplo, el que se haya querido adelantar el calendario de las inauguraciones por decisión política impuesta por el MEF a Proinversión sin ninguna justificación para que el señor Ollantumala pudiera inaugurar siquiera un tramo, esa fue una decisión que le costó 156 millones de dólares al proyecto. Decisión política, o sea, intromisión política. Yo no digo de que, bueno, aquí haya habido una connivencia, que se haya pretendido favorecer a un postor, se haya eliminado al otro. No, esas son cosas que se dijeron en su momento, pero sí conviene de todas maneras adentrarse en los detalles porque el precio es demasiado caro, incluso para el trazo que se ha hecho. O sea, se ha buscado hacer el trazo más caro de todos, o sea, subterráneo de cabo a rabo. Han podido hacer muchas partes elevadas como es el anterior. Y encima cuesta mucho más que cualquier otro tren en cualquier otra parte del mundo. Entonces, explíquenos por qué. Y encima va a costar más, porque cuando vayan a meter la tuneladora, no sabe Dios qué van a encontrar. Y siempre se encuentra algo, pues, ¿no? Y entonces eso retrasa la obra y le encarece. Que nos expliquen todo eso, eso es importante. De acuerdo, pero digamos, esto se presta de alguna manera también a un cierto show político que puede, digamos, si es que no hay verdaderamente razones fundamentadas para investigar, inhibir, asustar, trabar los proyectos, ¿no? La gente dirá, ¿por qué me voy a meter si después me van a investigar? Por favor, mejor no. Claro, en realidad no es para investigar a las empresas ni desalentar eso, pero sino para ver las decisiones políticas que han habido detrás de ese tipo de mega obras que se están dejando para que este gobierno pague de hoy hasta el año 2017 casi $18,000 millones. Algo que hay que explicar sin duda es cómo es posible que el gasoducto ha pasado de costar 1.500 millones que iba a costar sin participación de nadie, es decir, como inversión privada pura, a 7.500 millones de dólares. Son 6.500, pero digamos, de todos modos es un montón más. Y que los está pagando además cada ciudadano, porque ya subió la tarifa de luz y ahí está pagándose y los peruanos no sabemos y estamos pagando eso. Entonces, eso hay que explicar. Eso hay que explicar. Pero me pregunto si tiene sentido lo único que ya sí se ha aprobado, que es darle facultades a la Comisión de Fiscalización para investigar a Nadine Heredia por usurpación de funciones. Porque eso sí se puede prestar a un circo ya de proporciones romanas, ¿no? Porque digamos, es bien discutible, que haya usurpación de funciones, digamos. Claro, uno puede interpretar la ley como le da la gana, pero si el presidente Humala le encarga a su mujer, oye, ¿por qué no me digas esto? ¿Por qué no le dices esto a tal ministro? ¿Por qué? Y decide, ella era una especie de alter ego de él. Actuaba por mandato de él. ¿No? Bueno, será muy sencillo demostrar el mandato, pero cuando hay testimonios como el de este señor Salazar, que dice que fue la señora Heredia la que lo llamó primero para ofrecerle el cargo en el tema de los Panamericanos y después lo llamó el ministro, entonces cuando hay testimonios como de gente que estaba adentro, yo sé que puede estar de malo que haya llamado Salazar, ¿cuál es el problema? No es su función, pues no es su función. La función de una persona que no es
o sea, no es funcionaria pública tomando decisiones de la función pública, es antidemocrático, porque justamente lo democrático en un Estado de Derecho es que los funcionarios asuman responsabilidades en sus decisiones y no tercero. Ahora, yo estoy haciendo simplemente hipótesis, porque lo que se va a encontrar será lo que se determine. A lo mejor se encuentra que todo es perfecto, que no pasa nada, pero sí se tiene que iniciar una investigación en lo más mínimo, porque son los propios nacionalistas los que han denunciado esto. ¿O acaso no ha sido el señor Abugataz el que dijo de que la había cuadrado en una oportunidad? ¿Acaso no ha sido el señor Chejade, el primer vicepresidente del señor Ollanta Humala, el que ha escrito un libro haciendo referencia sobre ese tema? ¿No ha sido el señor Paredes Terry? ¿No ha sido el señor Urresti mismo como candidato? Ha dicho una serie de versiones de cómo la señora Heredia se metía en una serie de decisiones de carácter institucional. Y la propia señora Heredia, por favor, en la entrevista de cosas, diciendo que los ministros le llamaban para preguntarle si iban a seguir en el gabinete. Entonces, todos hemos sabido estos 5 años que ha habido una sobreactuación en el ámbito político de la señora. Queremos saber es si eso traspasó los límites normales de un interés hacia ya decisiones de carácter político. Sin duda, ella Súmale finalmente el audio del señor Cateriano, y ahora ha habido otro audio del señor Vega Loncharich, ambos manifestando que la señora Nadine Heredia es la que toma decisiones en compra de armas. Entonces, bueno, algo se tendrá que... La famosa luz verde. Pero, claro, el asunto por supuesto, todo el mundo sabe que ella tenía una participación importante. Hay quienes dicen incluso que mejor que haya sido así, porque entonces ha habido un poco más de inteligencia en la cabeza, digamos, presidencial, ¿no? Mejor, digamos, bien antipresidencial, ¿no? Pero mejor, digamos, de alguna manera ha iluminado mejor las decisiones, su participación ahí, ¿no? Entonces, no hay que ser tampoco desagradecidos en ese sentido. Yo no creo que haya que ver las cosas en ese sentido. Aquí el que ha debido tomar todas las decisiones, y además lo ha dicho, ¿no? Es el propio señor Ollanta Humala. O sea, pero lo que pasa es que, ¿por qué no le creemos? O sea, ¿por qué tú lo que estás diciendo ahorita y por qué no le creemos a Ollanta Humala? Porque sabemos que no era así, pues. Pues ya han habido sobrados. Digamos, para que haya usurpación de funciones, para comenzar, he estado revisando el Código Penal. Sí. Y el Código Penal, en lo que se refiere a usurpación de la función pública, dice el artículo 13, el que sin título o nombramiento usurpa una función pública o la facultad de dar órdenes militares o policiales. Ya, ese es un eso ya no entra. Es nada más la primera. Solamente esa frasecita, usurpa. Ahora, este artículo no define qué cosa es usurpa. Ah, claro. Es muy importante. Pero eso le tocará un juez. La definición de qué es usurpa está en el tipo general, en el artículo 202. Será reprimido con pena privativa de libertad, etcétera, el que, para apropiarse de todo o en parte de un inmueble, destruye o altera los linderos del mismo. No, eso es otra el cosa, que eso con es violencia, amenaza, engaño. Es decir, se supone que tiene despoja a otro total o de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio. No, eso es usurpación. Bueno, eso es usurpación, pues. No, pero esa es la usurpación del inmueble. Pero esa es la definición de usurpación. Sí, pero tiene que haber o violencia o engaño. Según esto, aquí, ¿dónde está? Para que haya usurpación de una función, tiene que haber o violencia o engaño, o algún tipo de... Pero aquí ha habido, pues, aquiescencia total de la persona, Jaime, que hubiera sido usurpada. Jaime, tú no puedes confundir, porque el derecho nunca se interpreta literalmente, la palabra usurpación referida a la usurpación de inmuebles a la usurpación de cargos. No es lo mismo. Bueno, no tiene la misma definición. Y por eso es que pero están... Pero es que no hay definición. En el artículo de usurpación de funciones no hay definición. Y cuando entra a definir, no, es que ya se refiere a cosas muy específicas. Es que ya no, pues, o sea, no, sí hay. Una persona que hallándose destituida, cesada, suspendida o subrogada de su cargo, continúa ejerciéndolo. Es una definición precisa. El que ejerce funciones correspondientes a cargo diferente del que tiene. Si tiene que tener un cargo y hacer otra cosa. Esa es una interpretación. Ya. Cargo diferente del que tiene es una interpretación tuya que tiene que tener un cargo. Pero claro, dice pues, no, del pues, que tiene. Pero no cargo que tiene, pues, también, tiene un cargo. Está sujeto a interpretación. No. Pero lo que no define, lo que no define es que... Porque con este artículo se creó para los casos en los que habían azonadas, entraban a los municipios, sacaban a la gente, nombraban al alcalde fulano y firmaba decretos y emitía ya.
Esa es una usurpación, ¿no es cierto? Sí, claro. Ya, es exactamente igual a esta, solamente que en unos casos media la violencia y en otros no. No tiene nada que ver, pero es igual la usurpación porque te estás sentando en la silla de otro. Estás pero es un engaño, es un engaño, ahí hay un engaño. Ahora, en todo caso, acá no hay engaño, acá el presidente de la República estaba totalmente de acuerdo con que su mujer asumiera por delegación de él. Y bueno, entonces era cómplice de esa usurpación. No es usurpación a él, pues es imposible. Ah, o sea que según tú, el presidente de la el presidente de la República puede delegar su función a un particular. Según tú, acabas de decirlo. Puede encargarle algunas cosas. Ahora, Jaime, a un amigo, Jaime, por favor, te encargo a la no se puede, no se puede. ¿Cómo no se va no a poder? No se puede, no se puede, decisiones políticas. Pero además, esta discusión es estéril, porque no nos corresponde ni a ti como periodista, ni a mí como congresista, definir eso. Lo que nos corresponde a los parlamentarios es señalar los hechos y ya verá si es justiciable o no es justiciable el hecho, el Pleno. El Pleno dirá, ¿es justiciable o no es justiciable? Las investigaciones parlamentarias no son investigaciones jurídicas penales. Ya. Pueden derivar cuando se trata de altos funcionarios. En el caso de una persona particular no deriva en una acusación constitucional, ni siquiera en una acusación ante el Ministerio Público. Deriva simplemente en que se está ejerciendo un derecho constitucional de investigar en nombre de la opinión pública, nada más. Ya. Y se pone de conocimiento de la opinión pública. Si un fiscal después lo quiere agarrar, es su problema. Ya, está bien. Es totalmente estéril esta discusión por parte nuestra. No, lo que pasa es que esto se presta pues a un lindo circo. Y porque las sesiones van a ser reservadas. Las sesiones van a ser reservadas. Además, ya sabemos que la señora Heredia no va. Y cuando va, no habla. O sea, no va a haber circo. Ya. De lo que sí se necesita saber es qué nivel de pareja presidencial hemos tenido. ¿O acaso no eran los mismos nacionalistas que hablaban de pareja presidencial ya como lo más normal? ¿Cuándo ha habido pareja presidencial? Bueno, eso es una diarquía. Eso, eso no se puede lo inventó Alan García. Con él habló de la reelección conyugal. Reelección conyugal es otro tema. Pero ellos hablaban. La pareja presidencial por aquí, la pareja presidencial por allá. Eso, ¿qué cosa es? Ahora, debería llevar a una reflexión, ahora que vamos a hablar de reforma electoral. Quizás debería considerarse que un candidato a la presidencia pueda decir, si yo a mí me eligen, yo voy a gobernar junto con mi esposa. Ella me va a asesorar, ella me va a, en fin, puede nombrar para que la gente sepa por quién está votando. Está bien, pero no puede, tampoco es una liberalidad del presidente, salvo que la nombre como asesora. Obviamente hay un limbo, ¿no es cierto? Que nadie un consejo de Alcoba, por favor. Sí, sin duda, eso sí hay. Pero si se va a tratar de decisiones de carácter político en las que el presidente abdica de su función y se las encarga a una persona en particular, esa persona en particular tiene que ser funcionario, porque si no, no hay manera que asuma responsabilidad. Esa es la Constitución. Pero la responsabilidad la asume pues el presidente, que le ha dicho. Bueno, entonces tendremos que extender en la investigación al presidente. Pero claro, él es el que ha autorizado eso. Bueno, lo decía porque hay temas muy importantes que a mi juicio podrían ser sujeto de una investigación. Por último, esto que estamos hablando no va a ser una comisión investigadora, eso lo va a ser la comisión de fiscalización, ya lo está haciendo. No es un tema para una comisión investigadora. De acuerdo. Porque, por ejemplo, estaba viendo en el propio documento del marco macroeconómico multianual, hay estas estadísticas que ya se han dado a conocer, las iba a conocer en algún momento, me parece que Luis Carranza, sobre cómo se han empeorado los índices de anemia, por ejemplo, proporción de niñas de 6 años con prevalencia de anemia. Teníamos 41.6% el 2011, esto llegó hasta 46.8% de los niños menores de 36 meses con anemia. En el año 2014, luego ya en el 2015 bajó un poquito. A pesar de haberse triplicado el gasto en programas sociales. Lo mismo ha pasado con la incidencia de la enfermedad diarreica aguda. Es decir, el gobierno de la inclusión social. La incidencia de la infección respiratoria aguda también se ha incrementado. La proporción de menores de 12 meses con vacunas básicas completas para su edad, la proporción ha disminuido, es decir, menos gente tuvo vacunas. Es impresionante. Bueno, entonces, eso no ameritaría una comisión investigadora. A ver, ¿qué pasó? Sí, ¿qué error se cometió? Eso sería un gran aporte, porque, oiga, para no repetir el error. No, se amerita. Incluso ya la Comisión de Inclusión Social y del Congreso la va a investigar esa comisión. O sea, hay un poco la tónica de hacer a lo sumo dos comisiones investigadoras a dos y el resto de comisiones ordinarias que investiguen por su cuenta. Ese tema lo va a investigar la Comisión de Inclusión Social. Ayer ha dicho la ministra Jovín que el personal que hay en el Ministerio de la Mujer pasó de 3.000 a 8.000 personas en 5 años.
8.000 en el MIBIS. Sí, en el MIBIS. Sí, pues 8.000 personas que no se sabe. Son ejércitos de personas. Ahí es donde se está yendo, se fue la plata y no hacia los más pobres. Eso, se fue a un simple clientelismo político de burócratas. Así es. Entonces, un programa social para la clase media. El presidente Humala no ha tenido pues el cuidado de ver los dineros públicos. Yo me le he pasado reiterando de que las grandes entidades públicas se quejan siempre de que no tienen plata. El Poder Judicial se queja siempre de que no tiene plata. El Poder Judicial necesita plata para corregir este tema del señor Santos, porque él es el responsable, el Poder Judicial. No. Pero sin embargo, piden más plata. Ahora, un vocal supremo ya está ganando 28.000 soles, está ganando ya como un ministro, ya tienen buenos sueldos. Y yo digo, el Banco de la Nación se construye un edificio de 420 millones de soles y los viejitos siguen haciendo cola en todas las sedes del Banco de la Nación a nivel de todo el país. Ya está el edificio más hermoso de Lima, faraónico, qué hermoso. Por favor, en eso se tira la plata, pues el Estado. Ahí está. Pues tenga un escritorio grande, bonito, aire acondicionado y un edificio inteligente. Y recuerda tú que la SUNAT se está haciendo también una sede. La Contraloría se está haciendo otra sede en la Avenida Arequipa. Bueno, quizás lo necesita en algunos casos, ¿no? Pero digamos, pero no va a ser una cosa tan grande. El que más necesita es justamente el niño que está con anemia, a él de la plata. Ahora, por último, estamos viendo que podría distraerse mucha energía en estas comisiones investigadores, o incluso en estos gran cantidad, si hay no sé cuántos proyectos de ley presentados. ¿No debería el Congreso definir, alguien ha planteado un plan estratégico, definir objetivos, qué es lo que se requiere para los próximos 5 años en el país, en consonancia de alguna manera con el Ejecutivo, y qué reformas se requiere, qué leyes hay que dar, definir una agenda legislativa en función de estos grandes objetivos, etcétera, para no desperdiciar energías en miles de cositas? ¿O eso es imposible? Sí, sin duda, se tiene que hacer ese esfuerzo. Lo que sucede con los grandes proyectos es que por ser grandes, demoran en su discusión. Por ejemplo, ahora Patricia te va a contar toda la discusión que va a haber. Ella tiene un grupo de trabajo de 3, de ahí va a ir a la comisión y de ahí tiene que ir al pleno. Es un tema muy complicado. Es que demoran demasiado y entonces en la agenda solamente hay cosas pequeñas. Y hasta mociones de saludo y esas que no sirven para nada. Desafortunadamente es un poco así la marcha del Congreso. Pero reforma del Estado. No se ha establecido una agenda legislativa, debería haber una. No se ha establecido porque es muy difícil. Las agendas las tienen cada grupo parlamentario y cada grupo tiene su prioridad. Pero no habría que ponerse de acuerdo, definir unos grandes objetivos sobre ¿Qué cosa vamos a priorizar? Ese es el trabajo de las comisiones, por ejemplo. Pero entre las comisiones, en fin, el Congreso como tal. ¿No? Sí, pero al final tienes que producir proyectos y esos proyectos los hacen las comisiones. Reforma del Estado, por ejemplo. Eso es un tema que va a tener que agarrar también Constitución. Reforma electoral también es un tema de Constitución. El tema tributario es un tema de la Comisión de Economía. Y entiendo que ya se ha planteado. No se han elaborado grandes proyectos de ley para que entren, pero va a demorar por lo menos el primer año para las grandes leyes orgánicas, un año por lo menos. Y si son varias, peor aún. No es tan fácil. Es un Congreso pequeño. Es un Congreso de 130 parlamentarios que representan a las provincias y tienen prioridad por los temas provinciales. O sea, nosotros tenemos una Cámara de Diputados, nada más. Y como tenemos Cámara de Diputados, los parlamentarios quieren privilegiar los temas de su provincia. Y han mantenido el número elevadísimo de comisiones que había. Se necesita un Senado a gritos. Sí. El Senado es el que tendría que ver esas cosas porque representaría una visión nacional de las cosas y no la visión comarcal, que es muy importante, eso le corresponde a la Cámara de Diputados, nada más. Bueno, eso es toda otra discusión que vamos a tener precisamente ahora con Patricia Donaire. Patricia Donaire, efectivamente. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias, por tu participación en la hora de hoy. Vamos a una pausa. Regresamos ahora efectivamente con Patricia Donaire, presidenta de la Comisión de Reforma Electoral.